Hola a todas, bienvenidas al canal. Hoy les voy a enseñar a tejer este suéter cortito. Es muy fácil y muy rápido de tejer y queda hermoso. Si les gustan mis tutoriales, por favor no olviden de suscribirse a este canal y activar las notificaciones para que les avise cada que yo suba un nuevo video. Vamos primero a ver el material que necesitamos. Para tejer este suéter vamos a utilizar la lana que tú quieras, en este caso es una delgadita, es marca Carineta, y lo vas a trabajar con un gancho un poquito más grande. Esta lana se teje con un gancho del 3 y yo voy a ocupar uno de 5 milímetros para que me quede un poquito más flojo. También unas tijeritas, cinta de medir y agujita lanera para esconder hebras y para coser todos los lados. Vamos a iniciar a tejer, yo voy a iniciar con la parte de atrás, solo el cuadrito que va en la espalda. Como es un suéter cortito, yo voy a hacer la parte de atrás cortita. Si quieres un suéter más largo, aquí vas a hacer más cadenas. En mi caso yo voy a hacer 48 cadenas, así normal. Voy a trabajar con 48 cadenitas. Una vez que ya tienes tus 48 cadenitas, son 24 centímetros y así de larga quedaría la parte de atrás. Como te digo, si quieres un suéter más largo, tienes que hacer más cadenitas aquí al principio. En mi caso solo necesito eso, 24 centímetros, porque quiero un suéter cortito. Una vez que llegas aquí, te vas a saltar esta última, vas a tomar lazada, te saltas esta y en esta vamos a hacer un punto medio alto. Así vas a ir trabajando normal con puntos medios altos, un punto en cada punto. Hicimos 48 cadenitas, como te saltas una te van a quedar 47 puntos. Vamos a hacer 40 en puntos medios altos y los otros 7 los vamos a hacer de punto bajo, así. Vas a hacer 40 así, de punto medio alto. Y cuando te sobren 7, vas a cambiar a punto bajo. Una vez que ya tejes tus 40 puntos medios altos, acá nos quedan solo 7 cadenitas. En estas 7 vamos a hacer punto bajo. De tener aquí nuestro último punto medio alto, en el que sigue, hacemos normal punto bajo y así por los próximos 6. Van 2, van 3... 4, 5, 6 y 7. Y así se va a ver más chiquito de esta parte. Hacemos una cadena, giramos y vamos a repetir los 7 puntos bajos y después los 40 medios altos. Solo que vamos a ir tejiendo en la hebrita de afuera, solo en la hebrita de afuera. Nos saltamos la cadena, aquí está la cadena. Y en el punto que sigue, en la hebrita de afuera, vamos a hacer punto bajo. 1, 2, solo en la hebrita de afuera, en todos. 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya que tenemos nuestros 7 puntos, vamos a hacer los 40 medios altos que van para acá. De ahí del séptimo en el que sigue tomas lazada y de igual forma solo en la hebrita de afuera. Así, solo vas a trabajar en la hebrita de afuera. Y con puntos medios altos vas a terminar todo este lado en la hebrita de afuera hasta esta orilla. Una vez que llegues al final con tus 40 puntos medios altos, vas a dar vuelta de nuevo, haces una cadena, giramos y de este lado siempre vas a iniciar con puntos medios altos. Tomas lazada, te saltas la cadena que hiciste y en la que sigue de igual manera vas a tomar solo la hebrita de afuera, de las dos que tienes, solo en la de afuera. Y así vas a continuar tejiendo solo en la de afuera. Otra vez tus 40 puntos hasta esta orilla. Cuando llegues acá abajo, vas a cambiar a punto bajo
y acabas de hacer tus 7 puntos bajos, igual solo en la hebrita de afuera. Regresas con 7 y así lo vas a ir tejiendo, vuelta tras vuelta, hasta que se haga lo suficientemente ancho para que cubra la mitad de tu espalda. Bueno, más bien toda tu espalda. Vas a medir el contorno de tu pecho, que en mi caso para una talla mediana son como 90 centímetros. Entonces, este pedacito es de la mitad de ese contorno. En mi caso, 45 centímetros. Para una talla mediana. Para una chica vas a hacer más o menos unos 40 centímetros de ancho. Y para una grande, unos 50-55 centímetros. Así lo vas a ir avanzando vuelta tras vuelta. Cuando ya lo tienes avanzado, así es como se va viendo. Las vueltas que van acá abajo, los 7 puntos de punto bajo normal, ve cómo va quedando acá más angostito y arriba más amplio, porque arriba llevamos medio punto alto y abajo punto bajo. Siempre se teje en la hebrita de afuera y ya tenemos el ancho suficiente para una talla mediana. De aquí hasta acá me mide 43 centímetros, 43 y medio. Pero este, como está muy flojo, yo lo dejé hasta ahí porque luego me estira muchísimo. Esta sería solo la parte de atrás. Como te digo, para una chica vas a reducir, una talla chica vas a reducir unas cuantas vueltas, o para una grande vas a aumentar. Y si quieres el suéter más largo, solo vas a hacer más cadenitas al principio. Después de este vamos a hacer la parte de enfrente. Igual vamos a iniciar con una tira de cadenas, pero la parte de enfrente la vamos a hacer un poquito más larga que este. Solo para comentarles, aquí en la parte de atrás yo hice 25 vueltas. Una vuelta me refiero a que cuando hago las cadenas, hago los primeros puntos hacia abajo y regreso con la vuelta hasta acá, hasta arriba. Esa sería una vuelta. Y las voy contando en estas esquinitas. Estos que se ven más levantaditos, cada de estos contemplo como una vuelta, que es tejer y regresar. Esa sería una vuelta. Tengo 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, que sería esta última de acá, y terminamos nuestro tejido de este lado. Entonces, 25 vueltas o 45 centímetros. Para la parte de enfrente vamos a hacer casi lo mismo, hacemos nuestra tira de cadenas. Cuando ya tengamos nuestra tira de cadenas, para esta parte va a ser un total de 63 cadenitas. Después de esas 63 nos vamos a saltar una. Y en la que sigue vamos a hacer punto medio alto. Y vamos a hacer puntos medios altos por 55 puntos. Y nos van a quedar de nuevo 7 para hacer punto bajo en los últimos 7, igual que el resortito de esta de acá, que en los últimos 7 puntos lleva puntos bajos. Entonces, con esta vamos a hacer uno igual, solo que, como les digo, las partes de enfrente van a ir 15 puntos más altos o 9 centímetros más alto. Por eso estamos haciendo aquí 63 cadenas para terminar con 62 puntos, 15 puntos más que en la parte de atrás. Y así vamos a hacer la parte de enfrente. Lo vamos a ir midiendo y tiene que llegar un poco antes de la mitad, como unas 4 vueltas antes de la mitad tienes que hacer esto, esta parte de enfrente, así. En total yo hice 10 vueltas en esta parte de enfrente. Así lo vamos tejiendo con tus 62 puntos, o lo vas a hacer 9 centímetros más alto que la parte de atrás, dependiendo de los puntos que tú tengas. Y acá finalizas con tus 7 puntos bajos. Cuando des vuelta, igual, tejiendo solo en la hebrita de atrás, siempre vas a tejer en la hebrita de atrás. Cuando tengas estas dos partes así, vas a hacer otra igualita a esta para la parte de enfrente de este lado. Y una vez que tengas tu otra parte de enfrente, lo vas a hacer igual, mismos puntos y mismas vueltas que la que acabamos de hacer, esta. Así se van a ver las dos partes de enfrente. Cada una tiene 10 vueltas.
La parte de atrás tiene 25 vueltas, entonces por enfrente nos va a quedar un espacio aquí en medio sin tejer. Esta sería la parte de atrás de 25 vueltas y las dos partes de enfrente, que son 9 centímetros o 15 puntos más largas. Así queda. Y de este lado la otra. Igual acá 10 vueltas con 9 centímetros o 15 puntos más largas y nos quedan 5 vueltas aquí por en medio para enfrente. Así va quedando nuestro suéter. Después esta parte la vamos a unir aquí. Y esta acá de este lado. Pero antes vamos a hacer nuestros pedacitos que son para las mangas y van a ir pegados de aquí. Entonces guardamos esto y hacemos las mangas. Ok, para hacer las mangas vamos a iniciar con una tira de cadenas más o menos de 50 centímetros. Esto es general casi para todas las tallas. También puedes tú medir las manos o las mangas de alguna sudadera que tengas de tallas generales para que saques los centímetros que necesitas. En mi caso yo necesito una tirita de 50 centímetros. En cadenas yo tengo un total de 93 cadenas. Para regresar con 92 puntos porque voy a saltar la última y vamos a hacer casi lo mismo. Saltamos una y empezamos a tejer medio punto alto, solo que esta vez yo voy a tejer medio punto alto por 80 puntos, 80 cadenitas, y las 12 que me sobran las voy a hacer de punto deslizado porque quiero que el pedacito del puño quede mucho más reducido que la manga. Entonces, antes fue en punto bajo, acá el resortito para abajo del suéter. Ahora, como es la manga, voy a agarrar 12 puntos para deslizado. Continuamos aquí con punto alto por 80. Perdón, era con punto medio alto, no con punto alto. Ya que tejimos con punto medio alto nuestros 80 puntos, aquí en lugar de cambiar a punto bajo como anteriormente, vamos a cambiar a punto deslizado. También esto es opcional porque haciendo con punto deslizado aquí nuestra manga se reduce mucho y queda muy chiquita al final. Entonces, como a mí me gusta que quede bien apretadita y tengo una muñeca muy delgada, por eso a mí me gusta hacerlo aquí con deslizado, pero esto va a ser opcional como ustedes quieran. Pueden hacerlo igual con punto bajo como lo estábamos haciendo y también les va a quedar muy bien y más holgadita la manga. Terminamos así nuestros 12. Y ya que haga los 12 deslizados, hacemos una cadena, giramos y va a ser básicamente lo mismo, tejer solo en la hebrita de afuera, pero con deslizado los primeros 12 y los que siguen ya con medio alto, siempre en la hebrita de afuera. Y así vas a ir avanzando. Y conforme lo vas haciendo, tu tejido se va a ir viendo así. Como te digo, con punto deslizado queda súper reducido, así que es opcional aquí el deslizado o un punto bajo. Esto lo vas a tejer tan ancho que cubra todo alrededor de tu brazo, más o menos unas 18 vueltas. Así como llevas una, dos, tres, que sean más o menos 18. Cuando ya tengas tus 18 vueltas en centímetros, son 30 centímetros. Y aquí también depende si quieres una manga más holgada, vas a hacer más grande. O para tallas más grandes vas a hacer unas 2-3 vueltas más. Para tallas más pequeñas, una o dos vueltas menos, dependiendo del contorno del brazo que tú quieras. Este es de 30 centímetros y acá abajo así es como queda de delgadito. Con punto deslizado todo esto reduce y la manga aquí va a quedar muy angostita, apenas a mí me cabe mi mano, porque eso sí, estira mucho, pero apenas me cabe mi mano y queda justo a la medida. Ya ustedes depende si no quieren que les quede tan ajustado aquí, van a cambiar a punto bajo mejor, o van a hacer un poquito más de vueltas, aunque les quede la manga acá arriba más holgada. Esa ya es decisión suya, pero en mi caso a mí me gusta que quede así, súper apretadito, por eso el punto deslizado aquí abajo. También puedes alternar una vuelta en deslizado y otra vuelta en punto bajo y así te va a quedar un poquito más amplio. Pero ya que tenemos estas partes, ahora sí vamos a empezar a unir nuestro suéter.
Esta sería la manga así. Y vamos a hacer, lógicamente, otra exactamente igual. Y a unirlas con las que ya tenemos. Una vez que ya tengas todas las partes, vamos a unirla. En tu aguja lanera vas a poner una hebrita larga para que te alcance. Después vas a poner la parte de atrás. Y vas a hacer coincidir con uno de los lados de la parte de enfrente, que te coincidan todos los borditos. Ya que los acomodaste, que te coincidan bien las vueltas, vas a empezar por la esquinita, los acomodas bien, por ahí vas a meter tu agujita. Y con la hebrita acá que sobra vamos a hacer un nudo para amarrar bien y después escondemos todas las hebritas que quedan. Ya que haces tu nudito aquí fuerte, vas a empezar a coser normal. Solo cuida que si vayan coincidiendo todas las vueltas para que no te vaya a quedar más jalado. Así como lo tienes, vas a regresar y vuelves a meter tu aguja hacia allá. Y otra vez lo más juntito que puedas para que vaya quedando bien cosido. Y así vas a coser todo este lado. Después de este otro lado vas a poner otra vez la otra, vas a hacer coincidir las vueltas y coses todo esto. Una vez que ya cosiste estas partes de aquí, vamos con la manga. La vas a juntar también y vas a empezar a coser de la misma manera toda la orilla hasta cerrarla acá arriba. Cuando ya la tengas cerrada acá arriba, estas las vas a emparejar bien de la parte de abajo, acá del resorte, y vas a acomodar tu manga aquí para que puedas coserla. Una vez que cosas tu manga aquí, vas a cerrar, igual que cosiste acá arriba, vas a cerrar por aquí hasta aquí abajo. Y de la misma manera vas a repetir de este lado. Cuando ya tengas tus dos mangas cosidas, vamos a hacer un resortito por esta parte del cuello. Para hacer tu resortito vamos a tomar una hebrita nueva. Yo les voy a decir de una vez cómo hacerlo, al fin que no interfiere nada con las mangas. Esto va a ir aquí en la parte del cuello. Tomamos hebra nueva con nudito deslizado. Acá tenemos nuestra línea de puntos, entonces nos vamos a colocar en el primer punto, en las dos hebritas, y por ahí vamos a pasar nuestro nudito deslizado. Vamos a hacer dos cadenas que son solo para levantar el tejido, estas no van a contar como punto. Tomamos lazada y ahí mismo vamos a hacer un punto alto. Y vamos a hacer un punto en cada punto, tomando las dos hebritas. Vamos a estar trabajando con puntos altos. Un punto en cada punto por toda la orilla hasta que llegues aquí. Ya que tejiste un punto alto en cada punto de esta orilla, vamos a pasar a este lado. Como son 5 vueltas las que tenemos aquí en medio, vamos a hacer 10 puntos. Uno en lo que se ve como un canalito en medio y otro en la orillita. Así vamos a ir haciendo por esta parte 10 y después vamos a tejer este lado también un punto en cada punto hasta esta orilla. Ya que llegas a la orilla del otro lado con tus puntos altos, tejiste aquí en medio y por toda esta orillita. Al llegar a este lado vas a hacer dos cadenas para iniciar otra vuelta. Giramos nuestro tejido y vamos a tomar lazada y el primer punto que está aquí lo vamos a tomar por la parte de enfrente. Así vamos a tomar a pasar el gancho y a dejarlo aquí por enfrente. Sacamos el hilo y terminamos el punto alto. Para el punto que sigue lo vamos a tomar por la parte de atrás, tomamos lazada y este es el punto que sigue, lo vamos a agarrar así por atrás, que el punto quede de este lado, así por acá. Entonces por ahí sacamos nuestro hilo y terminamos el punto alto.
Tomamos la lazada y el que sigue por la parte de enfrente. Llevamos uno por enfrente, otro por atrás. El que sigue va a ser acá por enfrente. Así. Y terminamos el punto. Y el que sigue por la parte de atrás. Y así nos vamos a ir uno y uno. Uno por enfrente y otro por la parte de atrás. Y vas a recorrer haciendo este punto por toda la orilla, por acá por en medio y hasta que llegues del otro lado acá esta punta. Una vez que llegues al final de la vuelta, así es como va quedando tu resortito. Acá ya que llegamos al final tenemos nuestro último punto. Este de aquí va por encima y el último lo vamos a hacer por debajo. Así finalizamos la vuelta y para iniciar la última son dos cadenas, vamos a girar y vamos a ver las que se ven así por encimita, las vamos a tomar igual por encima como esta. Estas de en medio que se ven como por detrás las vamos a tomar igual por la parte de atrás. Entonces esta igual así por enfrente. Tomamos la lazada y esta que se ve que está por atrás, vamos a tomar el punto igual por la parte de atrás. La que sigue, que se ve que está por enfrente, tomamos el punto igual por enfrente. Y la que sigue, que se ve que está por la parte de atrás, igual vas a tomar el punto por la parte de atrás. Y así vas a tejer esta última vuelta por toda la orilla hasta llegar a este lado. Una vez que ya tengas esta última vuelta, si ves que tu resorte de aquí enfrente aún está muy delgadito, puedes hacer una vuelta más o ya puedes dejarle hasta ahí. Después de eso, solo coses tus mangas y ya tendrías terminado todo tu suéter. Una vez que ya cosieron todas las partes del suétercito, así es como se ve. Unen las mangas, las cierran de los dos lados, cosen aquí y aquí está la costura por la parte de atrás. Su resortito en el cuello y queda listo. Para todas las que vieron mi tutorial hasta aquí, muchísimas gracias. No se vayan de este video sin suscribirse al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún tutorial.